Hola, me llamo Mariana, soy secretaria de la Red Brasileña de Justicia Ambiental y también investigadora de conflictos ambientales en Brasil. En tu país y en la región, ¿dónde ves los principales desafíos en los próximos años? Pienso que el grande eje de los problemas está en el modelo de desarrollo que vivimos en Sudamérica, como que tenemos en nuestros países un tipo de economía que busca un crecimiento subalterno y que está a imponer en nuestros territorios muchos tipos de conflictos ambientales muy violentos y sobre los cuales el Estado o los Estados están como que a hacer un cambio de racionalidad, a poner su poder regulador a favor de las grandes empresas y como que a cambiar y a retirar, ¿no? A retirar de las poblaciones conquistas sociales, derechos sociales que habían sido motivo de mucha lucha en la cuestión ambiental, como que estamos a vivir procesos de flexibilización, procesos de pérdidas de derechos. Pienso que este es un gran eje de lucha hoy. Y para enfrentar estos desafíos, ¿cuáles son los posibles caminos a seguir y cuáles son las dos ideas centrales para un cambio desde tu punto de vista? Bueno, pienso que estamos a enfrentar problemas tan complejos que están a necesitar de nosotros como que una integración entre tipos de incidencias, como que una en el campo, en el nivel local, como que a fortalecer, incitar a asociativismos locales para que la gente que es más afectada por los problemas ambientales como que tengan fuerza para poder resistir y construir resistencias en este campo local. Y otra es en el campo de las regiones y de las nacionalidades, reconocernos como Sudamérica, como una región que está a vivir problemas que por más que muy distintos, tenga una raíz común, tiene muchas cosas semejantes y que podríamos como que hacer mucho movimiento en términos de nos articularnos regionalmente y bueno, como a poner en articulación las luchas y los movimientos por justicia ambiental que construimos en nuestros territorios. Llevando eso a la cumbre UECELA que tiene lugar en estos días en Santiago, ¿qué temáticas están en el centro de los debates y cuáles deberían ser discutidos en tu opinión? Bueno, pienso que es un debate que es muy central porque es como un pilar de este tipo de modelo de desarrollo, es la relación que hay entre países del norte y países del sur y principalmente cómo esto se expresa en términos de energía, en términos de demanda de un sector productivo que es sobredemandante, que es pautado en las grandes minerías, que es pautado en las siderurgias y como que en una lógica que pauta grandes empreendimientos para territorios que son muy frágiles, para territorios en que hay una diversidad de gente, una diversidad de relación con la naturaleza y que están a ser amenazados por este tipo de una lógica hegemónica que no considera la heterogeneidad de los territorios, que está como que a querer oponer una homogeneidad en una región que por sí es muy rica porque es muy diversa. Pienso que este debía ser un tema transversal en la cumbre y en nuestros espacios de discusión. Ok, muchas gracias. Gracias.